Vale. Bueno, esta es la clase de hoy, como les adelantaba Manuel, en las dos previas clases, lo que intento hacerles es un raconto histórico y una profundización en la terminología, la significación de lo que es bioequivalencia, que en la mayoría de los textos, en la mayoría de los cursos, e incluso la propia Organización Mundial de la Salud, lo maneja como sinónimo de equivalencia terapéutica. Y nosotros tenemos un punto de vista un poquito diferente, y un poco eso es lo que quiero hacerles ver a ustedes en esta presentación. Entonces, vamos acá a poner el puntero. Empezamos haciendo entonces esa breve historia de la farmacocinética y biofarmacia como disciplina, que es el sustento de lo que ustedes están haciendo como curso, biodisponibilidad y bioequivalencia. Y esa breve historia en Sudamérica desde la óptica uruguaya. No le puedo contar cómo lo vieron los demás países sudamericanos, pero creo tener claro de que Uruguay, junto con otro país que ahora les menciono, ha tenido, diríamos, una preponderante participación en dar inicio a toda la movida farmacocinética dentro de este subcontinente. Primero, reconocer que el pionero en esta disciplina de farmacocinética y biofarmacia fue Aquiles Arancibia, es un académico de farmacia de Chile, profesor de la Universidad Estatal de Chile, y tuve contacto con él por 1980, cuando hacía unas recorridas por diferentes países sudamericanos, un poco comentando de qué se trata la farmacocinética, cómo la farmacocinética ayuda al crecimiento de las ciencias farmacéuticas, generando allí una puerta nueva que llamada biofarmacia, un poco la actualización en aquellos tiempos de lo que es la farmacia, más en la propia práctica clínica en el ser humano, que es el receptor de los medicamentos. Por ese inicio de la década del 80, del siglo pasado, también hizo incursión en Uruguay por invitación específica a través de la Embajada de Francia del profesor Jean-Marc Ayache, que para mí fue uno de los más importantes referentes en el tema biofarmacéutico, incluso a nivel mundial. En lo personal, bueno, fue mi director de tesis. Y en 1983 me traslado a la ciudad de Clermont-Ferrand, en Francia, para participar en su departamento del inicio de mis cursos de posgrados en biofarmacia, que es en la Facultad de Farmacia, en el departamento de biofarmacia propiamente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Auvergne. Coincidió de que en 1984 se realizaba el segundo Congreso Europeo de Biofarmacia y Farmacocinética, porque el primero había tenido lugar en 1981 en Clermont-Ferrand mismo, Francia, y esos congresos europeos de biofarmacia y farmacocinética tuvieron siempre la secretaría científica en Clermont-Ferrand, en el profesor Jean-Marc Ayache. Y el segundo congreso, como ustedes ven, se realiza en Salamanca en 1984, en España, y nos permitió allí presentar un trabajo que habíamos iniciado en el 83 en el laboratorio de Jean-Marc Ayache. Luego se hizo un tercer congreso en el 87 en Alemania. En el 90 también tuve la suerte de poder asistir en Ginebra, en Suiza. En el 93 también asistir en Bruselas, Bélgica. También en el 96 en Atenas, Grecia. Y no pude ir al de Jerusalén, Israel. Y allí se acabaron, por razones logísticas, por razones económicas, los congresos eran cada vez más multitudinarios, se necesitaba una infraestructura más potente. Y bueno, los años pasan también para Jean-Marc Ayache, y ya se vería él en una situación en la cual le desbordaba la complejidad de todos estos congresos. Cuando vinimos al Uruguay, a fines del 84, y hicimos la culminación de nuestro doctorado aquí en Montevideo, me propuse en algún momento, cuando agarráramos como grupo mayor potencia académica,
organizar en Sudamérica también congresos en el mismo estilo que se desarrollaron en Europa. Demoramos unos años en lograrlo, porque demoramos unos años en formar un equipo potente. Y el primer Congreso Sudamericano de Biofarmacia y Farmacocinética tiene lugar en Porto Alegre en el 2010, en Brasil. El segundo se hizo en Montevideo, y el tercero en el 2015 en Córdoba, Argentina. Que aquí tenemos un pequeño esquema de cómo estaba siendo coorganizado ese congreso. No es sencillo, ese congreso sudamericano siempre tuvieron el aporte de la Federación Farmacéutica Sudamericana, en el último en particular de la Sociedad Argentina de Farmacología Experimental, y de formar parte del Congreso Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas. Esa escuela que me originó IASH en mi inconsciente, luego fue transmitida a nuestro grupo de investigación. Bueno, esta es la foto que sintetiza la reunión de Córdoba, Argentina, donde aquí me ven, al lado de la profesora Marta Vázquez, que ustedes bien conocen, la profesora Teresa Dalla Costa, de Porto Alegre, Brasil, el profesor Jean-Marc y su esposa, Jean-Marc Ayash, el profesor Harmut Dellendorf, que tuvo decisiva influencia dentro de nuestro grupo de investigación, al punto tal que recibió en su laboratorio a Manuel, el laboratorio en la Universidad de Florida, Estados Unidos, siendo él de origen alemán, mi profesor emérito, pero lamentablemente fallecido a fines del año pasado, como también, lamentablemente, tengo que decir, falleció el profesor Jean-Marc Ayash a principios de este año. Y uno que dejé para último nombrar es el profesor Eduardo Mariño Hernández, profesor catedrático en la Facultad de Farmacia de Barcelona, que más que un mentor mío, es como un hermano académico, porque juntos participamos en el Congreso de Salamanca, que yo les comentaba, el segundo Congreso Europeo de Biofarmacia y Farmacocinética, él prácticamente terminando su doctorado, y yo, como les había dicho, iniciando mis estudios de posgrado. Con Eduardo estamos manteniendo un contacto muy estrecho, y él, junto a Marta Vázquez, bueno, yo, junto a Eduardo Mariño, fuimos los codirectores de tesis de Marta Vázquez, y Marta Vázquez y yo hemos sido codirectores de tesis de Manuel Ibarra y otros integrantes del grupo, y ahora Manuel Ibarra y otras personas del grupo son codirectores de tesis de una interminable línea sucesoria que enriquece nuestro grupo dentro del departamento. Les decía entonces que en el año, no les decía, pero lo tenía pensado decírselo, que en el año 2017 se crea la red iberoamericana de farmacometría, que tiene como referente nacional a justamente Manuel Ibarra, y este fue el primer simposio internacional que, en el marco de esa red que se estaba consolidando, se llevó a cabo en Montevideo. La decana de Facultad de Química, profesor de veterinaria, el doctor Suárez, que junto con Manuel están impulsando desde el Uruguay las actividades de la red. Bueno, la red que involucra a varios países iberoamericanos: Iñaki Troconis, de la Universidad de Navarra, España, y después otros que no logro distinguir en mi computadora y cuyos nombres algunos tampoco los recuerdo con precisión. Pero Manuel es el que está guiando todo esto, este movimiento, y ya creo recordar llevamos como el segundo o tercer congreso iberoamericano de la red de farmacometría. Manuel les explicará o les habrá explicado en detalle en alguna de las charlas. Bueno, nuestra participación dentro de Sudamérica estuvo lugar también en la ciudad de Buenos Aires, en particular en la provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata, en la cual hemos codirigido una tesis de doctorado que no forma parte de esta diapositiva que le estoy mostrando, pero no lo quería dejar pasar. Tengo también una alumna entonces en Argentina de posgrado en ciencias farmacéuticas, y sí estamos teniendo una asidua participación en cursos de posgrados y de maestrías en la Universidad Nacional de Asunción. El primero fue en el 2012, luego en 2016, y este año, en el 2021, participamos de una maestría, y ahora
se va a estar organizando una actividad también de posgrado en el marco de esa facultad dentro de la Universidad Nacional de Asunción. A Paraguay, que es uno de los países que un poco más rezagado en el tema de biodisponibilidad y bioequivalencia, pero creo entender que está dando pasos firmes para unirse a todo el concierto latinoamericano en esta temática. Bueno, en Paraguay, en el 2016, fuimos a realizar este curso de posgrado, pero también a participar de la defensa de tesis de una de las estudiantes de posgrado de Marta Vázquez, Sonia Fretes, que se recibió de doctora en química, en ciencias químicas y farmacéuticas en la Facultad de Farmacia de Asunción. Bueno, ustedes, como yo les comentaba al iniciar esta clase de hoy, disponen de 3 ejemplares de farmacocinética y biofarmacia, 2 volúmenes y un tercer libro, que formó parte de un proyecto particular de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, pero en la parte 1, este libro de tapa de fondo azul, contiene, en su capítulo 12, un capítulo reservado al tema de biodisponibilidad y bioequivalencia, en el cual pueden tomar su contenido como breve resumen de lo que se desplegará a lo largo de este curso de biodisponibilidad y bioequivalencia, curso optativo del plan de estudio de nuestra facultad. Una de las cosas que me hizo actualizar el PDF de la clase fue este estudio que me pareció importante, porque cuando lo releí hoy de mañana, daba cuenta con mucha precisión de cómo fue el avance de la bioequivalencia y la implementación en Uruguay. Es un trabajo publicado en la Revista Médica del Uruguay del año 2012, en el cual el doctor Francisco Esteves, diríamos que es otro referente de la Facultad de Medicina, en este caso, de la biodisponibilidad y bioequivalencia en Uruguay. Referente que no tuvo posibilidad de asentarse en la Facultad de Medicina, porque hay otro concepto en la Facultad de Medicina, un concepto bastante esquivo a lo que es el significado de la bioequivalencia, y es un terreno muy árido en el cual el profesor Francisco Esteves no logró cuajar allí el espíritu que, por suerte, en nuestra Facultad de Química sí logramos instrumentar. Francisco Esteves, como aquí lo menciona, también quise hacerlo notar en esta clase de hoy, fue el director del Centro de Investigación de Farmacología Clínica, que vendría a ser el segundo centro de biodisponibilidad y bioequivalencia que se instaló en nuestro país, en los momentos en que nuestro decreto de biodisponibilidad y bioequivalencia estaba en su pleno apogeo, o sea, en su máxima nivel de ejecución. Después, lamentablemente, este decreto tuvo una caída notoria, al punto tal en el que este centro de investigación, por falta de demanda de ensayos clínicos, por falta de exigencia de que se hagan esos ensayos clínicos de bioequivalencia, motivó el cierre de este centro. Queda solamente el público, el que está en el Hospital Español, y que está bajo la dirección de la profesora Marta Vázquez, y que tiene a Manuel como uno de los principales referentes en la actividad que se desarrolla allí. Es un estudio no solamente dedicado a realizar biodisponibilidad y bioequivalencia, sino también a investigar en todo lo que concierne a la farmacocinética, a la biofarmacia y a la farmacometría en última instancia. Entonces, entrando ya en el tema concreto que quería hoy mencionarles, es algo que ustedes lo deben recordar de las clases que en farmacocinética les estuvimos dando en su respectivo momento de la carrera, y son los pasos que implica desarrollar un medicamento innovador. Y para desarrollar un medicamento innovador se requiere de industrias muy potentes, capaces de hacer frente a la importante demanda en tiempo y en costos económicos que implica desarrollar un nuevo medicamento. Un nuevo medicamento significa no solo una nueva molécula, sino una nueva forma farmacéutica que contenga a esa molécula. Esa forma farmacéutica que daba a dar lugar al medicamento propiamente dicho, lleva un desarrollo que está calculado en alrededor de 10 años, un costo
aproximado a los 500 millones de euros, y que implicó, previo al desarrollo de todas estas fases, que son la fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, estas últimas tres fases, fases clínicas, o sea, desarrolladas en seres humanos, llevó a que de unas 5.000 probables sustancias, solo una se pudo aprovechar para dar origen a este medicamento. Esta información lo aporta la Asociación de Empresas Investigadoras Fabricantes de Medicamentos, que en Uruguay se llama CEFA, que es la Cámara de Especialidades Farmacéuticas, que nuclea a todos los laboratorios conocidos como multinacionales, término que no les gusta a la propia CEFA ser así mencionado, y CEFA prefiere de que se les mencione como empresas investigadoras fabricantes de medicamentos, porque en realidad son grandes empresas que investigan en medicamentos. Entonces, para poder llevar adelante este tipo de trabajos, iniciando en la fase 1 los estudios clínicos, aquí podemos ya ver los primeros estudios de farmacocinéticos y de biodisponibilidad que se hacen en humanos. En los ensayos preclínicos se hacen estudios farmacocinéticos y estudios de biodisponibilidad, pero en animales de experimentación. Es decir, y todo lo que allí se observe en animales de experimentación puede no tener el éxito previsto cuando pasamos a la fase humana. Este ejemplo que les estoy mencionando, o sea, este posible desenlace de una promisoria molécula nos ha sucedido cuando hemos trabajado en conjunto con la Cátedra de Química Farmacéutica, desarrollando alguna nueva molécula que permitiera vislumbrar un nuevo medicamento, que daban resultados muy promisorios cuando se trabajó con animales de experimentación, en particular ratas, en su momento fue lo que utilizamos, que habíamos notado un importante incremento de biodisponibilidad de una determinada molécula respecto a una vieja molécula que sí estaba aún en el mercado y que luego haré referencia a ella, no sé si en la clase de hoy, pero en la clase próxima. Cuando pasamos a desarrollarlo como posible fase 1 de esa nueva molécula en humanos, el logro que se había tenido en animales de experimentación no se pudo observar en humanos y por lo tanto se abortó la prosecución de las diferentes fases en humanos con esa promisoria molécula. Entonces, para que existan nuevos medicamentos se necesitan potentes industrias, y para que existan potentes industrias que se involucren en el desarrollo de medicamentos, nuevas moléculas y nuevos productos, se requiere un pacto social mundial en el cual se proteja a los elaboradores de estos productos, y es lo que conocemos como patentes. Las patentes lo que hacen es tengo como un bloqueo en la computadora, no sé qué pasó. Igual te vemos bien. Sí, pero yo no puedo mover acá. Ah, ahí está. Algo sucedió, un momentáneo trancazo que por suerte se resolvió. Después de la patente, lo que hace es a las empresas darle exclusividad de comercialización por un tiempo, unos 15 años. Y durante ese tiempo, al tener venta exclusiva, los laboratorios lo que hacen es recuperar la inversión. Recuperar o lo que se invirtió, o incluso más de lo que se invirtió, porque ya están destinando recursos a nuevas moléculas, a nuevos productos. En definitiva, es un círculo que va incrementando la capacidad económica de esas empresas, la potencialidad para desarrollar nuevas moléculas, y es algo que el mundo necesita para poder hacer frente a las nuevas enfermedades. Pero como lógica inevitable de la protección comercial de un producto, trae aparejado el precio que en general es muy alto y que no puede ser rebajado el precio, porque depende en cierta medida de lo que la empresa propietaria de ese medicamento disponga y convenza a las autoridades que así debe ser el precio resultante. Cuando caduca la patente, se da posibilidad a que otros laboratorios puedan fabricar dicho medicamento
y allí se nota un notorio descenso del precio, porque cuando se compite por un mismo producto elaborado por dos propietarios, obviamente la accesibilidad de compradores se logra reduciendo el precio. Y el precio no solamente es reducido en esos medicamentos que son copias de los medicamentos originales, sino que también se reduce el precio del propio original. Entonces, claramente está de que el medicamento original no solamente recaudaba por sus ventas notorios ingresos, sino que ese producto original sigue siendo un elemento importante en la economía de las grandes empresas multinacionales. Al punto tal que no quieren perder mercado, reducen sus precios y por eso la competencia logra mayor acceso a esa medicina y los gobiernos, a su vez, gastan menos en la compra de esos medicamentos para que los pacientes que se atienden en las instituciones públicas de cada uno de los países del mundo pueda acceder a los mismos. Pero existió un problema, que esas copias no daban los mismos resultados clínicos en algunos casos, ¿no? No daban los mismos resultados clínicos que los productos originales. Y por lo tanto se llega a un nuevo acuerdo que así protege a las sociedades, a los individuos, a los pacientes, y es que los medicamentos copia deben demostrar similitud, equivalencia con el original. Y por eso los estudios de bioequivalencia que fueron iniciados en Estados Unidos como principal propulsor, el Reino Unido y Canadá, se fueron extendiendo a lo largo de los años a los diferentes países de Europa, a otros países del mundo, y al punto tal que a inicios de este siglo, la Organización Mundial de la Salud hizo un fuerte acercamiento a los distintos gobiernos de los países que todavía no estaban exigiendo bioequivalencia a sus productos, para que en el corto plazo los exigiera, a los efectos de salvaguardar la calidad de los medicamentos y, por lo tanto, la similitud con los originales. Entonces, la bioequivalencia es un concepto estrechamente ligado a la calidad del medicamento, como lo dice la diapositiva. ¿Y qué es lo que el consumidor pretende de un medicamento? Que sea efectivo y que sea seguro. Ahí estaría el punto culminante de la calidad de un producto medicamentoso. Y sabemos bien que tanto más efectivo cuanto mayor sea la dosis, pero también tanto más seguro cuanto menor es la dosis, por los efectos adversos que produce el medicamento y que está relacionado con la dosis que se recibe, que reciben los pacientes. Entonces, el gran foco de calidad de medicamento antes de esta movida que yo le estuve resumiendo en un raconto histórico, era la dosis, los medicamentos para tener la calidad apropiada una vez que los productos originales vencían sus patentes, tenían que demostrar rigurosamente los estándares farmacopeicos del momento. Y uno de los principales puntos es el contenido declarado y el contenido real de cada uno de los productos debe coincidir con los apartamientos típicos que se admiten. El más menos 10% de la dosis declarada es el más expandido concepto de contenido de droga por parte del medicamento. Entonces así aparecen productos que son equivalentes farmacéuticos a los originales, y tendríamos entonces que dos productos son equivalentes farmacéuticos y contienen la misma cantidad molar del mismo ingrediente activo, en la misma forma de dosificación, es decir, en la misma forma farmacéutica, cumplen con normas farmacopeicas y están destinados a ser administrados por la misma ruta al individuo. Entonces estamos diciendo que dos productos son equivalentes farmacéuticos y contienen el mismo fármaco, en la misma dosis, en la misma forma farmacéutica y se administran por la misma vía. También aparecieron en el correr de los años lo que luego se reunió con la denominación de alternativas farmacéuticas, pues que son productos que contienen la misma cantidad molar de la misma entidad activa,
no de la misma molécula que introducimos en el producto, sino de la misma cantidad de entidad activa, pero que difieren en la forma de dosificación. Por ejemplo, pueden ser comprimidos, puede llegar a ser un equivalente, una alternativa farmacéutica de las cápsulas que contienen ese ingrediente, o de la forma química de que esa entidad activa está presente. Y la forma química puede ser diferentes sales, diferentes ésteres. Quiere decir que la molécula que incluimos en una alternativa farmacéutica es una molécula que cuando es administrada al individuo va a dar origen a la parte activa de esa molécula. Si tenemos diferentes sales, todas las sales van a dar como forma no ionizada de la molécula activa el fármaco, como así lo conocemos. Pero también puede ser profármaco, y entonces el fármaco administrado como ésteres, y pueden ser diferentes ésteres que formen parte del ingrediente activo de esas alternativas farmacéuticas, pero todos ellos van a rendir, en definitiva, el mismo fármaco en el organismo una vez que se liberen y se vayan absorbiendo y se vayan hidrolizando los ésteres. Entonces las alternativas farmacéuticas entregan la misma molécula activa por la misma ruta de administración, pero no son farmacéuticamente equivalentes. Así tenemos entonces cumplimentada con las normas farmacopeicas lo que son las equivalencias y el grado de calidad que se requería por mitad de la década del 70 del siglo pasado. Pero como les contaba, en esa misma década, al aparecer las copias, ya sean equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, y administrados a los pacientes que requerían esa molécula de esa entidad activa, experimentaron, en algunos casos, falta de eficacia. Y en otros casos, cierta adversidad, efectos no deseados o cierta toxicidad, por decirlo de una manera más explícita. Entonces se preguntaron en aquellos tiempos, por ejemplo en Norteamérica, a qué podría ser debido a que dos productos, incluso equivalentes farmacéuticos, el caso concreto de digoxina, pudieran no dar el mismo resultado clínico en los pacientes. Y ahí se hicieron estudios no farmacodinámicos, porque la farmacodinámica era evidente de que no estaban dando el mismo resultado clínico, sino que se hicieron estudios farmacocinéticos. Y ahí la importancia que tiene la farmacocinética para encauzar el tema bajo las coordenadas de calidad que vamos a seguir desarrollando en la clase de hoy. Entonces, cuando se administraron esas dos equivalentes farmacéuticos conteniendo dioxina, como ejemplo, vieron que los individuos, cuando recibían el original, presentaban un perfil de concentraciones sanguíneas de digoxina, pero cuando recibían el producto equivalente, no presentaban el mismo perfil de concentraciones. Y forma parte de un axioma irrebatible, aunque existen algunos médicos que siguen cuestionando esa relación inequívoca en que la dosis va a dar origen a concentraciones y las concentraciones son las responsables de los efectos. Si no tenemos las mismas concentraciones, evidentemente no vamos a tener los mismos efectos. Las confusiones médicas radican en otros aspectos que vamos a mencionar, pero que ustedes, alumnos y futuros químicos farmacéuticos, a esta altura lo tienen sumamente claro, sobre todo después de haber hecho los cursos de nuestra facultad y el de farmacocinética en especial. Cuando ustedes hacen un análisis farmacocinético del problema, se dan cuenta que la dosis no es lo relevante, porque la dosis que uno administra, parte de ella puede no ingresar, y por lo tanto, por más que administremos la misma dosis, no necesariamente se van a desplegar las mismas respuestas farmacodinámicas. No necesariamente entonces se van a originar las mismas respuestas farmacocinéticas, que fue lo que se vio en esa comprobación de cuál fue la causa de no tener la misma respuesta clínica. Entonces, lo relevante pasa a ser la biodisponibilidad de esa dosis. Es así que en esa década del 70 del siglo pasado, la movida se comienza a extender en todos los países europeos, y Francia
un país muy importante dentro del concierto europeo, desarrolla a través de sus diferentes laboratorios de académicos, en particular el Departamento de Biofarmacia de la Facultad de Farmacia de Clermont-Ferrand, todo lo relacionado a farmacocinética y biodisponibilidad. Ese laboratorio de biofarmacia originalmente era un laboratorio de tecnología farmacéutica, o sea, un laboratorio de farmacotecnia, como ustedes conocen aquí en Uruguay. Pero desde la llegada del profesor Jean-Marc Ayash, se produjo como un cisma en esa estructura académica, y una parte de esa estructura farmacotécnica se especializa en biofarmacia y hace la farmacocinética de los productos que elaboran. Había una pequeña planta, piloto dentro de la propia facultad, y asesora a la industria farmacéutica francesa para desarrollar productos similares, o sea, copias, que sean realmente bioequivalentes, porque tarde o temprano se iba a imponer en Francia la obligatoriedad de demostrar bioequivalencia a la hora de comercializar productos copias. Cuando yo llego al laboratorio, ya estaba impuesta esa normativa de exigencia de bioequivalencia, y bueno, y el laboratorio de biofarmacia de Clermont-Ferrand era un referente ineludible de todas las empresas farmacéuticas instaladas en Francia. Y no solamente farmacéuticas, sino incluso alemanas y suizas, porque Francia y Clermont-Ferrand están muy cerca para nosotros, para ellos sería no tan cerca. Son 200 kilómetros, los separan de Suiza, de Ginebra, y unos pocos o similares kilómetros de la frontera alemana, de la Alsacia, que antes era alemán y luego pasó a ser francés, está justamente limitando los dos países. Entonces, por eso la importancia de la biofarmacia, y por eso Ayash se convence de que eso hay que diseminarlo en toda Europa y hacer congresos europeos de farmacocinética y biofarmacia, y que sean abiertos más allá del continente europeo, y que fuera un sitio de reunión académica de todos los científicos a nivel mundial. Entonces, ¿poseen la misma biodisponibilidad los equivalentes farmacéuticos y las alternativas farmacéuticas? Ya vimos que no poseían la misma biodisponibilidad en el ejemplo que dimos de dioxina y en aquellos ejemplos de medicamentos copias que fallaron en su respuesta clínica. Pero la pregunta que acá estamos planteando es si los medicamentos bioequivalentes, o sea, los que pudieron entrar al mercado porque demostraron ser bioequivalentes al producto original, presentan exactamente la misma biodisponibilidad. Bueno, y este tema es el que forma la piedra angular de todos los problemas que se derivan de la bioequivalencia. Y son problemas que generaron corrientes de opinión que están en contra de la bioequivalencia y corrientes de opinión que están a favor de la bioequivalencia, y corrientes de opinión en el ambiente académico que dan apoyo a alguna de esas opiniones sociales y otros que dan opinión a las otras opiniones sociales. Pero lo que nosotros debemos tener claro es el concepto de lo que significa bioequivalencia para dirimir cualquier discusión y saber a qué apunta los estudios de bioequivalencia. Entonces acá tenemos en este gráfico, en rojo, el perfil de concentraciones plasmáticas del medicamento original cuando se lo administra a una hipotética población de sujetos, de individuos, de pacientes, en el tratamiento crónico que se pone en práctica. Mientras exista exclusividad de comercialización, los pacientes se van a ajustar a la posología que le corresponde. Por ejemplo, aquí en el gráfico, a dos administraciones diarias, una cada 12 horas, y las concentraciones van a tener que estar, y lo están, en término medio, en valores medios, dentro de lo que conocemos como ventana terapéutica, es decir, por encima de las concentraciones mínimas eficaces y por debajo de las concentraciones mínimas tóxicas o concentraciones máximas tolerables. Y entonces existen fármacos que tienen ventanas terapéuticas muy anchas, en las cuales prácticamente los límites
están muy lejos de los perfiles medios que se observan en los pacientes. Pero existen moléculas, fármacos, que tienen ventanas terapéuticas estrechas. Y si fuera muy estrecha, ese fármaco no hubiera podido entrar como medicamento, porque los medicamentos que se estaban fabricando en aquellos tiempos eran medicamentos que hoy conocemos como de liberación inmediata. Antes eran las liberaciones convencionales que las industrias podían tener para sus productos. Es decir, administran la dosis, las concentraciones de fármaco aumentan, llegan a un máximo, luego van disminuyendo, y luego la siguiente dosis lo lleva a una suerte de estado estacionario después de cumplimentarse un tiempo que ustedes conocen perfectamente para la llegada al estado estacionario. Entonces, estas oscilaciones de concentraciones pico-valle hacen de que la molécula posible de entrar al mercado ofrezca una ventana terapéutica lo suficientemente amplia, aunque igualmente sea estrecha, para que el producto pueda ser utilizado con buen éxito. Es decir, que sea efectivo y que sea seguro. Entonces, para que un medicamento copia pudiera ingresar al mercado, debería demostrar que es bioequivalente con este medicamento original. Ahora, que sea bioequivalente significa que tenga la misma biodisponibilidad. Ahora, ¿es posible pedirle a un fabricante diferente que elabore un producto que tenga exactamente el mismo perfil de concentraciones medios? Bueno, es una exigencia que en principio parece lógica, pero que en la práctica no lo es. No es prácticamente posible reproducir el perfil de concentraciones medios de un producto original. Y en la parte de los aspectos teóricos, lo que hay que tener presente es que lo más común en la naturaleza es la diferencia. Y la diversidad forma parte de un concepto intrínseco de la biología. Entonces, cuando una misma molécula es tomada por dos empresas que son diferentes, obviamente que van a dar lugares a dos productos que exigirle identidad es una contramano a la lógica de la vida en el campo de la biología. Entonces, ¿qué es lo que se define? Se define un apartamiento aceptable. Porque si hubiéramos mantenido firmemente el convencimiento de que deben ser prácticamente superponibles los dos perfiles, no habría ningún productor que lograra satisfacer esa exigencia y nos encontraríamos con un gran problema, que las sociedades serían rehenes de un único productor y por lo tanto los costos para acceder a ese medicamento serían muy altos, o sea, los precios, mejor dicho, serían muy altos, y las sociedades gastarían mucho en la compra de ese medicamento que tiene una ya larga vida, ha demostrado ser muy útil y es impostergable la reducción de precios. Pero para que la reducción de precios tenga lugar, se tiene que habilitar a la competencia. Y para que la competencia pueda resolver los límites de aceptación, esos límites tienen que ser consensuados. Entonces, en los estudios de bioequivalencia, que es una parte que se acuerda en la sociedad entre los productores originales, los productores de futuras copias y los gobiernos, de ver cuál es la mejor manera de respetar lo relevante que implica el producto de referencia en sus aspectos clínicos, la posibilidad de que aparezcan productores de medicamentos copias y que la salud de la población no se vea comprometida por la aparición de efectos tóxicos o por la aparición de inefectividades. Entonces, para los fármacos que habían en aquellos tiempos, cuyas ventanas terapéuticas tenían como muy estrechas que la concentración mínima tóxica es prácticamente el doble de la concentración mínima eficaz, se vio que para los productos que habían en aquellos tiempos, el apartamiento de un más 20% o de un menos 20% hacía que las curvas medias siguieran ubicándose dentro de la ventana terapéutica y por lo tanto el límite consensuado, arbitrario, de más menos 20% es lo que primó y es lo que formó parte de las regulaciones. Entonces, cuando decimos bioequivalencia, estamos diciendo que tienen la misma biodisponibilidad, en manera coloquial, pero tenemos que saber
que pueden no tener exactamente la misma biodisponibilidad, pero sí van a tener biodisponibilidades que nos apartan más allá de lo aceptable y necesario. Creo que este concepto es muy importante. ¿Cómo hacer la evaluación de esa bioequivalencia? Bueno, esto lo van a ver con detalle a lo largo del curso. Es un tratamiento de datos que tiene un componente estadístico y lo que se compara son los valores medios de las cualidades farmacocinéticas relevantes tras la administración de un medicamento. Las propiedades farmacocinéticas relevantes son los parámetros de exposición a ese fármaco, es decir, las curvas de concentraciones. Y no se compara a cada tiempo el valor de concentración del producto test que se está testeando contra el producto referencia, que normalmente es el original, sino que se comparan parámetros de exposición relevantes, como les habrá explicado Manuel y como ya lo vimos en clase de farmacocinética, por ejemplo, las áreas bajo la curva, las concentraciones máximas y algún otro parámetro que vamos a lo largo del curso ir desarrollando. Entonces, este cociente de valores medios en la población tiene que ser estimada a partir de una muestra de sujetos que participan de este ensayo clínico de bioequivalencia. Entonces, para poder estimar el cociente de medias de una población, se utiliza el cociente de medias muestrales y se utiliza la varianza de ese ensayo para construir los intervalos de confianza 90%. Es decir, que con un 90% de confianza podemos decir que el cociente de medias poblacionales, test sobre la referencia, se encuentra dentro de ese margen de más o menos 20%. Más o menos 20% es la distancia con respecto a la referencia. Trasladado a un cociente, es entre 0,8 y 1,25. No 1,2, sino 1,25, para hacerlo más simple la explicación, porque no importa quién esté en el numerador y en el denominador. El inverso de 0,8 es precisamente 1,25. Entonces, teniendo como intervalo de bioequivalencia 0,8, 1,25, el intervalo de confianza 90% para el cociente de medias poblacionales debería estar comprendido íntegramente dentro del intervalo de bioequivalencia. Eso es lo que se define como bioequivalencia promedio. Veremos en la clase próxima del viernes de que existen otros conceptos de bioequivalencia. Pero lo que prima en el mundo y la exigencia actual, vigente, y que muchos países de Latinoamérica, en particular me interesa de Sudamérica, y en particular me interesa del Uruguay, es poder implementar los estudios de bioequivalencia en forma intensiva y extensiva. Y la bioequivalencia que se tiene que poner en práctica, como en todo el mundo se pone en práctica, es la bioequivalencia promedio. Tal diferencia de biodisponibilidad entre un medicamento copia, que resultó ser bioequivalente al original, ¿a cuánto equivale en rendimiento terapéutico? Bueno, este es el punto. Este es el punto que ustedes tienen que entender muy claramente. Primer punto que debieron entender y que ya lo han entendido es que tener igual biodisponibilidad significa realmente tener biodisponibilidades que podrían apartarse en valores aceptables. Es decir, no idéntica biodisponibilidad. Similar biodisponibilidad sería la palabra más adecuada al concepto. Entonces, esa diferente biodisponibilidad de los medicamentos bioequivalentes, que son aceptadas, ¿a cuánto equivale en rendimiento terapéutico? Porque así entonces estaríamos hablando que los medicamentos bioequivalentes son equivalentes terapéuticos. Y ese es el punto que me originó y que me pidió Manuel les explicara en esta clase de hoy. A ver por dónde viene la cosa. Este es el esquema que veníamos trabajando. Claro, por acá venía la cosa. Tener la misma dosis no era lo relevante. Tener la misma biodisponibilidad es lo relevante. Ahora, tener la misma biodisponibilidad significa tener los mismos perfiles de concentraciones sanguíneas o plasmáticas del fármaco contenido en esos dos productos. Pero las respuestas clínicas farmacodinámicas son consecuencias no de las concentraciones plasmáticas, sino de las concentraciones en los sitios de acción.
Entonces, el concepto de bioequivalentes y equivalentes terapéuticos son conceptos diferentes y vamos a tratar de entender. Como no sabemos cuánto valen las concentraciones en la biofase, sí sabemos cuánto valen las concentraciones en plasma, se han construido este tipo de gráficos que resumen la farmacodinamia en las ordenadas y la farmacocinética en abscisas. Y entonces acá tenemos la intensidad de un determinado efecto en función de las concentraciones del fármaco en plasma. Entonces, la ventana terapéutica está aquí expresada como aquella concentración mínima a partir de la cual se obtienen intensidades de efectos que son los que uno desea en ese paciente para revertir un problema patológico. Resulta lógico que el primer efecto con el que nos vamos a encontrar a medida que aumenta la concentración de fármaco en el organismo es el efecto que buscamos. Porque si primero lo que íbamos a encontrarnos es con el efecto que no buscamos, el efecto que nos hace mal, tendríamos muchos problemas para comercializar el producto. Sería un producto que no va a entrar al mercado. Entonces, esta curva sigmoidea en azul nos está marcando cuál es la relación entre la intensidad del efecto y la concentración plasmática en cuanto al beneficio, al efecto terapéutico. A medida que progresamos en la concentración, vamos a encontrarnos con otros efectos que son los no deseados, pero se van a producir. Y acá estamos simbolizando un efecto adverso. Pueden haber otros efectos adversos. Es decir, van a haber tantas curvas sigmoideas como efectos podamos individualizar. Entonces, ser efectivos y seguros significa poder dar como resultado efectos terapéuticos deseables y como resultado no observar ninguno de los muchos efectos adversos que puede tener un fármaco. Muchos efectos adversos, algunos cuantos, ni siquiera sabemos cuáles son hoy en día para moléculas de ya larga data de ser comercializado. Siempre aparecen nuevos casos porque hay cada vez nuevos efectos, mejor dicho, porque hay cada vez mayor número de pacientes que se introducen en la terapéutica con esa molécula y por lo tanto se empiezan a ver efectos que antes no se veían en los ensayos de fase 2 o de fase 3 porque reclutaban un número de pacientes mucho menor que al enorme universo de pacientes que son pasibles de ser tratados con esa molécula. Entonces, poder decir que dos productos bioequivalentes son equivalentes terapéuticos es muy difícil. Primero porque no se miden, no se saben algunos de los efectos adversos. Tampoco se puede medir con precisión, cuantificar la intensidad del efecto primario y la intensidad de algún efecto secundario relevante. La medición de concentraciones es mucho más efectiva, mucho más precisa, mucho más exacta que la medición de intensidad de efecto. Entonces, lo que se demostró en un estudio de bioequivalencia fueron similitudes farmacocinéticas. No se pudo demostrar similitudes farmacodinámicas porque no se fue a medir esa similitud farmacodinámica. Y no se fue a medirla porque es muy difícil llegar a un valor que pudiera servir de comparador entre el producto test y el producto de referencia. Entonces, si no hemos medido algo, no podemos decir que lo hemos demostrado. Lo que estamos diciendo es que pudimos medir la farmacocinética de esa molécula presentada como dos productos, y sí podemos decir que tienen similar farmacocinética y podemos esperar que tengan similar efecto farmacodinámico. Entonces, esa es la primera diferencia. Una cosa es lo que se demostró y otra cosa es lo que se supone que esa demostración implica. Parece claro de que si dos productos, el test y la referencia, fueran idénticos, no habría cuestionamiento. Porque si son idénticos, van a ser bioequivalentes. Y si son idénticos, van a dar las mismas respuestas farmacodinámicas. El problema surge cuando admitimos que dos productos no sean idénticos. Y allí, ese apartamiento de biodisponibilidades puede tener después apartamientos en intensidades de efecto, pero los apartamientos
en concentraciones no se relacionan de manera lineal con los apartamientos en intensidad de efecto. Fíjense acá que un apartamento al doble de concentración trae un apartamento mucho más del doble en intensidad de efecto. Si nos paráramos entre esta línea negra y la siguiente, una diferencia de concentración, la diferencia farmacocinética, de un 50% trae una diferencia farmacodinámica mucho menor del 50%. Al punto está que si yo estoy en concentraciones muy altas, prácticamente no voy a ver diferencias de intensidad de efecto. Pero diferencias de intensidades de efecto, del efecto terapéutico, que no se relacionan de manera lineal a la diferencia de concentraciones en plasma, tienen una falta de correspondencia con la misma delta de intensidad de efectos de otro de los posibles efectos, por ejemplo, un adverso. Fíjense que podemos tener, con esta distancia de concentraciones, muy poca diferencia en efecto terapéutico, pero enorme diferencia en la intensidad de efectos adversos. Entonces, es impracticable, y desde el punto de vista de teórico, innecesario plantearse esta disyuntiva de bioequivalencia igual a equivalencia terapéutica. Son dos conceptos totalmente diferentes. Acá, en el flunitrazepam, lo hemos experimentado, no nosotros como personas, como pacientes, sino en relatos médicos del uso del flunitrazepam en pacientes de nuestro país. Y se ha visto que en dosis de 1 miligramo, por ejemplo, la diferencia de dos marcas comerciales, la diferencia farmacocinética, marca lo que este gráfico nos está mostrando. Un distanciamiento riesgoso en biodisponibilidad al punto tal de que no son bioequivalentes. Pero el distanciamiento farmacodinámico es mucho más importante. Quiere decir que ya esta bioinequivalencia anticipa una diferencia notoria de efecto. Pero fíjese qué paradójico es el análisis, que si yo diera 2 miligramos como dosis de flunitrazepam, las diferencias farmacocinéticas se mantienen en un sistema de respuesta lineal, ¿no?, entre las concentraciones y las dosis. Pero ya la respuesta farmacodinámica nos muestra de que dan prácticamente los mismos perfiles de intensidad de efecto. Es decir, que aunque fueran bioinequivalentes, podemos tener iguales respuestas farmacodinámicas. Y esto es lo que sustenta un análisis erróneo, perverso, de un sector de la sociedad en el cual dice, la bioequivalencia no nos sirve de nada porque yo puedo tratar a los pacientes en su respectiva y adecuada dosis con esa molécula para tener los mismos efectos que la tendría con la otra molécula. Pero eso es una discusión, diríamos, desleal. Es clarísimo que lo que valora como calidad del producto es para una misma dosis y para todas las dosis iguales respuestas farmacocinéticas, similares respuestas farmacocinéticas, porque lo relevante en la bioequivalencia es apreciar el medicamento en su justa cantidad absorbida y velocidad a la cual se absorbe. Lo otro es algo que no corresponde ser analizado, porque dependiendo de las dosis vamos a tener productos con igual respuesta clínica y productos con diferentes respuestas clínicas. Es un atentado a la ¿cómo se dice?, a la honestidad intelectual. Es decir, no hablar de similitudes farmacodinámicas, pero sí hablar de similitudes farmacocinéticas, porque es lo único que se puede constatar. Lo otro es un ejercicio dialéctico que no nos conduce a nada. La calidad del producto tiene que ser refrendada desde el punto de vista farmacocinético. Después se va a trasladar al farmacodinámico. Y lo que hablábamos, esto fue el análisis considerando las concentraciones en plasma, pero el análisis analizando las concentraciones en la biofase, si bien es análogo el análisis, hace de que los individuos puedan tener diferencias de concentraciones en la biofase más importantes
que las diferencias de concentraciones en plasma, porque las concentraciones en la biofase se relacionan con las de plasma, no siempre de manera lineal. Este es un concepto que daría para charlas más profundas. Es un concepto que estamos trabajando muy fuertemente dentro del grupo, porque a nivel internacional no está muy claro esto de que las concentraciones en biofase no guardan relación directa con las concentraciones en plasma. Nosotros tenemos más perfilado a esta eventualidad que si se da y se corrobora, y no tengo dudas que así sucede, entonces el problema de la correspondencia entre la farmacocinética en plasma con la farmacodinamia se aleja aún más. Eso es lo que evaluamos en los estudios de bioequivalencia, la similitud de respuestas farmacocinéticas en plasma. Y no estamos evaluando en bioequivalencia la similitud de respuestas farmacocinéticas en biofase. Entonces, quedémonos con lo que sí podemos aseverar. Y esto que podemos aseverar ya es importante porque es el paso inmediatamente posterior a la administración de la dosis. Las dosis administradas por la vía oral, que es la vía de administración que exige demostración de bioequivalencia para todos los productos farmacéuticos, en el mundo civilizado, primer mundo, y en otros mundos no tan civilizados como los nuestros, se han permitido no hacer estudios de bioequivalencia para algunas moléculas de fármaco, aun cuando se administren por vía oral. Pero eso es un detalle para discutir en futuras clases. Entonces, esta pérdida de biodisponibilidad, yo la detecto midiendo en plasma, porque es el primer punto donde se para la molécula para luego dirigirse al resto del organismo. Por lo tanto, lo que estoy midiendo como la calidad de dos productos, el test respecto al original, que es la referencia, lo que estoy evaluando es justamente la fracción de dosis absorbida y a qué velocidad se produce. Punto. Nada más. Eso es lo que significa. Bueno, eso es un paso muy importante, tremendamente importante. Y es el paso que se quiere rebatir en función de que a veces la respuesta farmacodinámica no tiene la misma relación en el delta biodisponibilidad entre dos productos. Delta de biodisponibilidad va a ser evaluado y es idéntico al delta de la respuesta farmacocinética en plasma. El delta de biodisponibilidad, o sea, el delta es la diferencia de biodisponibilidad entre el test y la referencia, no es igual necesariamente al delta de la respuesta farmacocinética en biofase. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando intensamente por estos días. Que algún adelanto lo habrán tenido ustedes en la clase de monitoreo, si están haciendo monitoreo terapéutico de medicamentos, en la primera clase que les di. Pero lo que es indiscutible es que el delta de concentraciones en la propia biofase tampoco es igual al delta de la respuesta farmacodinámica. Entonces, eso es clarísimo. Ya esto rebate totalmente el análisis de la discusión de si medicamentos bioequivalentes son necesariamente equivalentes terapéuticos. Y para ser más para tomarlo desde otro punto de vista, porque el punto de vista que les estoy diciendo, estoy hablando de las respuestas farmacocinéticas medias. No estoy en una correspondencia entre el delta farmacocinético medio entre dos productos con el delta farmacodinámico. Ahora, los pacientes no son la media de los pacientes. Los pacientes son cada uno el 100% de lo que tenemos que estar discutiendo. Entonces, para ese individuo puede suceder lo siguiente. Primero vamos a analizar esto. ¿Qué pasa cuando un medicamento original se administra a una población de individuos? Bueno, la administración bajo un régimen posológico determinado, de tantos miligramos cada tantas horas, va a originar en algunos individuos este perfil,
que ustedes ven acá, en otros individuos, este otro perfil que ustedes ven acá arriba, en otros individuos, perfiles que se van ubicando entre este de arriba y este de abajo. Los perfiles más altos son aquellos que tienen bajo clearance, es decir, que la eliminación del fármaco en ese individuo es menor, y por lo tanto las concentraciones son mayores. Y los perfiles que están más bajos en este esquema son aquellos que tienen mayor clearance. Clearance analizado por velocidad de eliminación o analizado por el volumen del individuo. Analícenlo por donde ustedes quieran, pero es evidente que el perfil de concentraciones en los individuos que responden bien al tratamiento con el medicamento original en esta determinada posología, irremediablemente sus concentraciones están dentro de la ventana terapéutica, si no, no estarían funcionando bien. O sea, eso es un hecho constatado. Cuando se administra un producto único en el mundo, se administra en una posología, y ahí lo que se está evaluando es si está dando resultados farmacodinámicos correctos o no. No se está evaluando las concentraciones, porque todavía no se sabe exactamente cuáles son las concentraciones que cada individuo le da resultados terapéuticos. Pero evidentemente que si da resultados terapéuticos, o sea, efectividad y seguridad, tiene que estar dentro de la ventana terapéutica. Y acá lo que se grafica normalmente, y cuando se habla de estos temas, se grafica el perfil de concentraciones en un individuo medio que quizás no exista. Quizás no haya ningún individuo que tenga exactamente este perfil. Lo que estamos teniendo en cada uno de los individuos, cuando se administra esta posología de tantos miligramos cada 12 horas, son perfiles que se encuentran dentro de esta raya negra superior y de esta raya negra inferior, que son los límites de la ventana terapéutica. Entonces, ahora imaginemos un individuo, este, por ejemplo, que se decide en él, se habilitó la comercialización de productos copias. Esos productos copias, para entrar al mercado, tuvieron que demostrar que son bioequivalentes al producto original, y para ser bioequivalentes, le podríamos aceptar un apartamiento hasta el 20%. Eso está marcado como definición. Deberíamos aceptar menos apartamiento, y bueno, todo es cuestión de volverlo a discutir, pero yo les expliqué que esa discusión la tuvieron durante mucho tiempo, y llegaron a la conclusión de que el más o menos 20% es razonable, porque si pedimos distanciamiento más estrecho, estamos impidiendo la entrada de productos copias. Y si estamos impidiendo la entrada de productos copias, estamos impidiendo reducciones de los precios y la accesibilidad de mayor gente a los tratamientos con esa molécula. Entonces es un compromiso entre lo sanitario y lo económico. Bueno, me hace recordar el tema de la pandemia. Está lo sanitario y lo económico. Bueno, acá está en la bioequivalencia lo sanitario y lo económico. Pero lo económico incide en que mucha más gente tenga acceso a lo sanitario. Entonces es muy importante tener el balance de ambas cosas. Bueno, se decidió entonces el más o menos 20%, que para algunas moléculas no podremos discutir de achicar ese distanciamiento, lo discutiremos. Pero imaginemos a este individuo que se le va a cambiar por otro producto, porque ese otro producto sale más barato, porque ese otro producto la institución médica lo comienza a adquirir y deja de adquirir este producto que es más caro. Es lo que sucede hoy en día cuando vamos a las mutualistas nuestras. Entonces este médico nos prescribe un medicamento que quizás sea uno de los medicamentos fabricados por la Cámara de Especialidades Farmacéuticas, o sea, uno de los medicamentos que probablemente sea el original. Como sale muy caro, la mutualista no lo compra, compra el otro y dice, bueno, usted va a empezar a tomar este otro. Perfecto. El paciente así no tiene mucho poder de decisión, salvo que diga, no, esto no lo quiero, no lo retiro dentro de farmacia de la mutualista, me voy a una farmacia comunitaria y me lo pago yo y me lo compro. Punto. Esa es una opción. Pero es una opción para los más pudientes. A veces hay opciones en las cuales no puede ser absorbida por el propio paciente. Entonces, le vamos a administrar un medicamento bioequivalente porque la empresa de salud, la mutualista, dice, sí, demostró que es bioequivalente. ¿Por qué no le vamos a permitir a ese individuo? ¿Por qué no nos vamos a prohibir administrar un producto más barato en el tratamiento de un determinado individuo? Puede suceder, no quiere decir que suceda, pero puede suceder de que por dar una distancia de hasta 20%, este individuo
no encuentra la misma performance clínica cuando recibe el producto copia. Entonces acá se plantea, a mí me dieron un producto que me aseguraron de que iba a ser equivalente terapéutico, y sin embargo, cuando yo lo recibí, no me fue equivalente terapéutico. Entonces todo esto es una mentira. No, no es ninguna mentira. Es uno de los casos que puede ocurrir y que va a ocurrir no en todos los individuos, sino en una pequeña fracción. Entonces el tema de bioequivalencia, satisfacer la respuesta clínica para todos de manera satisfactoria, no es posible. Esto es como si fuera un acto eleccionario. La bioequivalencia se resuelve por mayorías. O sea, la mayoría de los individuos tienen perfiles farmacocinéticos de tal cercanía que hace que las medias cumplan el requisito de bioequivalencia. Pero hay algunos individuos que el perfil farmacocinético no está tan cercano y por lo tanto en ese individuo puede no presentarse las mismas respuestas clínicas. Entonces, este ejemplo que yo les muestro es un ejemplo incluso de un producto que en este individuo tenía una distancia respetando ese 20%. Hay otros individuos, como les estuve diciendo, que la distancia entre el test y la referencia es más del 20%. Pero eso no es un problema, porque lo que estamos evaluando en la bioequivalencia son biodisponibilidades medias, y por eso la bioequivalencia que se pone en práctica es bioequivalencia promedio. Pero ¿cuánto hemos ganado en calidad? Hemos ganado mucho en calidad. A lo largo de este curso se van a dar cuenta que hemos ganado mucho, 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 y espero que en la clase del viernes les permita a ustedes convencer de la ganancia que tiene en hacer los estudios de bioequivalencia, incluso bioequivalencia promedio. A ver cómo sigue la historia. Entonces, bioequivalentes y equivalentes terapéuticos son dos conceptos totalmente diferentes. Los bioequivalentes han demostrado poseer la misma calidad biofarmacéutica. Entonces, si bien la OMS dice en algún momento de su informe número 49, que seguramente les habrán explicado, que es el documento paradigmático de todos los países del mundo a los cuales sus regulaciones deben confluir, menciona muchas veces, yendo para atrás y para adelante, que dos productos bioequivalentes son equivalentes terapéuticos, y después dicen, pero quizás no, pero puede ser, y, no. Y es toda una cosa que nosotros, en nuestra regulación, decreto del año 2007, hemos mencionado de que los productos bioequivalentes son equivalentes biofarmacéuticos, y ¡pum! No hablamos de equivalentes terapéuticos. Decimos que se espera de que estos equivalentes biofarmacéuticos, en la mayoría de los individuos, también van a ser equivalentes terapéuticos. Pero punto. Nada más. No hemos demostrado la equivalencia terapéutica. Hemos demostrado la equivalencia biofarmacéutica y esa equivalencia biofarmacéutica analizada a través de sus valores medios. Punto. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para intercambiarlos, y ahí viene el otro concepto que puede confundir, la intercambiabilidad. Para intercambiar, cuando un médico prescribe y el individuo no recibió nunca esa molécula, pueda empezar el tratamiento con el producto original o con el producto copia, que es bioequivalente. Punto. Entonces, al empezar con aquel que tiene menor precio, ya estamos iniciando todo un proceso de abaratamiento de costos sin perder calidad. Ese es el punto. Porque los medicamentos originales, cuando empezaron, no tenían un referente para decir cuánta calidad tenían. Mientras que los medicamentos copias hoy tienen un referente para decir que mi calidad es igual a la del otro. Ese es un punto valiosísimo que los productores de medicamentos copias tienen que explotar. Existe un referente de calidad y es el referente al cual queremos llegar. Ahora, si no queremos llegar a tener la calidad que tiene nuestro referente, entonces lo que queremos es transitar por un producto innovador. Y esa es la clave con la cual espero a ustedes convencerlos en la clase del viernes, para que la bioequivalencia es la herramienta ineludible
para dar un salto de calidad. No solamente de calidad en los productos que elaboramos, sino de calidad en las empresas que elaboran productos medicamentosos. Entonces, ¿qué pasa con la intercambiabilidad si yo ya estoy recibiendo un producto y lo quiero cambiar por un bioequivalente? No pasa nada. Si usted quiere, y si el médico quiere, y si la economía de ambas partes así lo determinan, se cambia. El tema es que la calidad terapéutica ya no es solo el atributo del medicamento, sino además de la estrategia posológica implementada y del seguimiento farmacoterapéutico que se le hace al paciente. Es decir, después que un medicamento es incluido en el plan terapéutico de un determinado paciente, la calidad de ese tratamiento está regido no solamente por haber utilizado un producto de calidad farmacocinética, sino además de que el paciente sea controlado por su médico, sea seguido, y el paciente pueda reconocer si se va evolucionando de buena manera o de mala manera. Se puede hacer ajustes posológicos o se puede volver a la marca inicialmente administrada. Voy a ir para atrás, porque esta es mi última diapositiva de la clase de hoy. ¿Dónde está lo que quería mencionarles? Acá. Cuando dije que los medicamentos originales tienen esta dispersión de perfiles de concentración, les estoy diciendo que en esta franja terapéutica, con esta posología, no entra el 100% de la población. Hay un montón de individuos que no caen dentro de esta satisfacción de su problema. ¿Y qué pasa con esos individuos? Que si yo doy esta posología, está por arriba sus perfiles o está por debajo sus perfiles. Lo que hace es cambiar de posología. Entonces, para una determinada posología, suponga que entró el 20% de la población de manera satisfactoria, pero otro 20% de la población puede entrar con una posología menor para que sus concentraciones no se escapen de la ventana. O para otro 20% de la población puede entrar dentro de la ventana terapéutica con una posología mayor para que puedan ingresar a la ventana. Es decir, grupos de individuos de una población van a responder satisfactoriamente a un producto, a la posología que ese grupo le dé cabida dentro de la ventana terapéutica. Entonces, lo mismo se plantea con un medicamento copia bioequivalente. No todos los individuos van a recibir la misma posología. Entonces, el rasgo distintivo de la calidad que se introduce con la bioequivalencia es no decir que dos productos tienen la misma dosis. Eso es obvio. O sea, mamarracho sería que yo fabrico un comprimido que me quiero parecer a otro que tuvo mucho éxito, porque se vendió durante 15 años, resolvió grandes problemas, la industria se ganó mucha plata, pero mucha más plata me voy a ganar yo, fabricante de una copia, porque no hice ni siquiera ninguna etapa de investigación de esa molécula. No llevé adelante ninguna fase preclínica, ni fase 1, ni fase 2, ni fase 3. Solamente voy a comprar la materia prima, la voy a elaborar poniéndole la misma dosis, es obvio, porque así quiero yo presentarme en el mercado, como teniendo la misma dosis, y voy a ganar, vendiéndolo bastante a menos precio, una torta de plata, un montón de dinero. Entonces, decir que no se requiere un nivel de calidad a satisfacer más allá de la dosis, es una discusión que no, ya no resisto llevarla adelante. Es imprescindible demostrar de que esa dosis que coloco en un comprimido, por ejemplo, en una cápsula, esa dosis ingresa al organismo una fracción similar a la que fracción por la cual ingresa al organismo desde un medicamento original. Es tan obvio, es como decir, estoy haciendo una valoración de dosis, de contenido, pero no en el producto, de contenido en el cuerpo del individuo. Es como haciendo un control de calidad, agarro los comprimidos, lo disuelvo en un matraz y después filtro y después no sé qué mierda, hago otra cosa,
lo pongo en un espectrofotómetro, lo inyecto en un HPLC, mido qué concentración tiene, lo comparo contra un estándar. Un estándar es la misma molécula, que yo sé cuánto tiene de pureza, lo disuelvo, le hago el mismo tratamiento y lo comparo. Y ahí sí sé qué cantidad de fármaco tenía en el comprimido. Bueno, ahora la valoración es mucho más compleja. No la meto en un Erlenmeyer, no la meto en un matraz. Ese producto lo meto en un cuerpo humano. Y mido en el cuerpo humano, a través de cromatografía, HPLC, lo que miércoles sea, la concentración del fármaco y lo comparo contra una referencia. Ahora, ¿qué referencia uso? ¿En la materia prima, el estándar de calidad que se usa de la pureza? No, uso como referencia el original. Es decir, no cambió nada. Lo que cambió es el matraz. Entonces, si para las normas farmacopeicas, contenido del principio activo en el producto, yo le admito más o menos 10%, meterlo en un recipiente que es el humano y exigirle un más o menos 20%, esa es la lógica distancia que yo puedo permitirme, porque es un matraz mucho más complejo. Los matraces de vidrio, donde yo hago la valoración de mis comprimidos, son matraces todos iguales. Pero el matraz corporal humano no somos todos iguales. Entonces, es lógico que yo le permita un mayor amplitud, y ya no decir más o menos 10%. Que hasta eso me parece muy amplio para medir el contenido de fármaco en un comprimido. Le estoy pidiendo un más o menos 20%. No es una barbaridad de distancia. Es algo razonable. Y con eso yo estoy dando el salto de calidad que quería hoy decirles, aclararles, y que tengan en mente, por si tienen que discutir con mucha gente. Ustedes van a discutir. Ah, perdón, me estoy pasando, porque yo tengo acá la diapositiva entera de lo que va a ser la clase próxima. Ustedes pueden, tienen que llevar adelante la discusión con personas cualquiera, vecinos, familiares, con otros farmacéuticos y con médicos. ¿Cuál es la discusión que hay que plantearse en los análisis de calidad de productos farmacéuticos? ¿Cuál es el control de calidad que tengo que hacerlo? ¿Me quedo solamente en la contenido según farmacopea? Porque si vamos a según farmacopea, las farmacopeas norteamericanas, que son las que nos guiamos, las farmacopeas europeas, que son las que nos guiamos, gran parte de ese libro llamado Farmacopea habla de los estudios de bioequivalencia. Entonces, si queremos cumplir con farmacopea, cumplamos con todo el libro de la farmacopea. Entonces, yo creo que ya esto los convenció de que no plantear el tema de la bioequivalencia como requisito de calidad, ya a esta altura, es un rasgo de ignorancia. Y discúlpenme la vehemencia, porque uno se acalora, entra en el juego, y bueno. Manuel, dejo de compartir pantalla, lo doy por terminado la clase de hoy, estamos en 1:23. Creo que me ajusté bastante bien, ¿no? Perfecto. Capaz que tiene alguna duda, comentario. A ver, dudas, por ejemplo. ¿Alguna preguntita? No, yo en realidad la pregunta que tenía ya me la respondieron en el correo teórico. Muy bien, Valentín. Fue el tema ese de que qué pasaba un paciente que tuviera un bajo clearance, qué pasaba con la copia, vamos a decir, si podía bajar la dosis. Porque sí iba a pasar si fueron más o menos 20%. Exacto. Pero está, ya me la respondieron. Así que gracias. Pero además, Valentín, entendiste que el control de calidad que se está haciendo con la bioequivalencia es no usar un matraz de vidrio para valorar el comprimido, sino que usar un matraz humano. Sí, claro. Es inevitable, porque si yo no voy a tratar matraces de vidrio con mis productos, yo voy a tratar humanos. Entonces quiero saber cómo ese producto se dispersa en humanos y cuánto entra, porque es en el humano donde están los receptores de acción, donde voy a corregir los problemas que tenga ese individuo. Entonces es lógico. Ahora, también tengamos en claro de que yo no voy a hacer la habilitación de un lote que fabrique
todos los días un control de calidad, un estudio de equivalencia, no. O sea, los estudios de equivalencia tienen que ser rigurosos, estandarizados, y como Dios manda, por decirlo de alguna manera, una vez, y después ajustarme mi producción siempre de la misma manera para producir los siguientes lotes sin ningún cambio de nada, ser leal en esa conducta, porque entonces voy a reproducir el estudio de equivalencia que ya hice. Lo que puede suceder, y ese es otro problema que ocurre y ocurría antes de la bioequivalencia, es que yo cambio un excipiente, lo cambio por otro, justamente ahora hay más humedad en el ambiente, no sé qué, y entonces le pongo menos de esto, le pongo más secante de lo otro, más cosas que ustedes aprendieron de farmacotecnia o están aprendiendo ahora de farmacotecnia. Es decir, estoy cambiando la fórmula de mi producto y ya deja de ser la misma fórmula que tenía el producto en el cual cuando hice el estudio de bioequivalencia demostré que era bioequivalente. Entonces, si yo cambio algo de esa fórmula, y eso es una de las cosas importantes que me enseñó Jean-Marc Ayash, es la rigurosidad del procedimiento de fabricación. Cualquier cambio de excipiente hay que irremediablemente hacer un estudio de bioequivalencia nuevamente. La propia empresa lo tiene que hacer para darse cuenta qué fue lo que está ocurriendo cuando cambio un excipiente. Y eso va muy atado de un teórico que les va a dar a dar en algún momento de este curso, las famosas correlaciones. ¿Cómo yo puedo presumir que va a cambiar en vivo la respuesta farmacocinética a través de un cambio de algún componente de mi fórmula, de mi producto? Entonces, la forma de anticiparme a eso es haciendo estudios de in vitro. Pero después esos estudios in vitro los tengo que tener muy bien correlacionados con lo que va a dar en vivo. Entonces, lo que hacían Ayash en su laboratorio es fabricar productos. Y después otros productos en el cual se les cambiaba alguna cosa intencionalmente. Se veía cuánto ese cambio afectaba a la disolución y después se hacía el estudio de bioequivalencia de esos diferentes productos, cambios, para saber qué resultado en vivo daba. Es una obra, es un trabajo impresionante. Ese sería el gran gasto que tendría nuestra industria farmacéutica, comparado con el enorme gasto que yo les dije, no sé cuántos millones de euros, de la industria internacional. Ese gasto que yo estoy planteando para que lo haga la industria nacional, lo hizo la industria nacional en la fase 1. En la fase 1 hizo un producto, esta es mi fórmula, la administro voluntario sano, punto, da esta la farmacocinética. Hago otro cambiocito más, y hago otro, y entonces me planteo lo que llaman la robustez del producto, qué cambios en mi formulación puedo llegar a hacer que no me afecte el rendimiento in vivo. Y todo ese dossier lo elaboro, lo escribo, lo documento y se lo mando al Ministerio de Salud. Y digo, esto es lo que se elaboró y por esto llegamos a esto y bla, 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 bla. Entonces, es un trabajo enorme, por eso sale millones de euros. Y ni les digo cuánto sale de millones de euros hacer los estudios clínicos en fase 3, digo en fase 2 y después en fase 3. Es una plata enorme. Tuve la oportunidad de trabajar con el director del... de participar en una tesis que codirigía el director del Instituto Pasteur, hoy en día, Carlos Batiani, cuando no era todavía director del Pasteur, con una química farmacéutica, López, como es que se llama de nombre, que no me acuerdo ahora. Virginia López, ¿verdad? Y tenía un alumno, todo perfecto, y llegaron a un producto que habían hecho todo estudio, un nuevo producto en el cual le acoplaron una molécula, no sé qué miércoles, una cosa, no te voy a cuento porque ya más o menos me olvidé, pero me pareció fantástico. Y les dije, ¿y esto lo van a comercializar? Porque yo estoy cansado de ver numerosas moléculas que no se gana nada, que dieron todo bárbaro en una rata, en un ratoncito, en un escarabajo, pero en humano funcionó. Bueno, estos habían demostrado que en humano funcionaba. Entonces, ¿van a seguir adelante? ¿Van a desarrollar un medicamento? ¿Lo van a vender? ¿Puede haber una industria nacional que sea asociada al Instituto Pasteur y que largue un producto? Bueno, estamos en eso. Y en un congreso que hicimos en el marco del tercer libro que ustedes tienen, él explicó, que si ustedes fueron a esa charla, explicó que cuando se quisieron poner
a hacer los estudios de fase 2 y fase 3, acá en Uruguay no había ni gente, ni población, ni plata. No había ningún lugar, ni centro que lo hiciera. Y fueron a Latinoamérica, no hay nadie. Y tuvieron que mandar el desarrollo de las fases 2 y la fase 3 a Australia. Y le va a salir un disparate, que solamente lo va a poder solventar una macroempresa farmacéutica en asociación con el Instituto Pasteur, nada menos que el Instituto Pasteur, que tiene un laboratorio en cada uno de los países del mundo que entendieron que vale la pena poner un laboratorio. Por suerte, entendieron de que valía la pena poner un laboratorio del Instituto Pasteur en Uruguay, pero por suerte, y debido a que el director del Instituto Pasteur era un uruguayo, en Francia, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, conocido este individuo que era director de Pasteur en París, y que era uruguayo y que se estaba por jubilar, y antes de jubilarse dije, vamos a meter allá una sede en Uruguay, punto. Y todo eso tenemos la suerte de que existen laboratorios que lideran el desarrollo farmacéutico. Y se empiezan a dar cuenta, uruguayos, de lo difícil que es, pero de lo importante que es. Más preguntas. Valentín, ¿te quedó claro?